Muy buenas, chicos, y bienvenidos otro día más a Assassin's Creed Origin. Chicos, ya ha terminado las sombras de guerra, entonces ya le puedo dedicar más tiempo y el tiempo que necesita mi querido amigo Bayek. Vale, chicos, estábamos aquí en esta zona de aquí, ¿vale? Porque os dije que el próximo círculo de piedras que me encontrara lo iba a hacer para que vosotros lo vierais. Os mentí, este es el tercero, pero bueno, no pasa nada. Vale, chicos, vamos para allá, que tengo aquí uno preparado. Tengo un tesoro de papiro que he encontrado, ¿vale? Y este círculo de piedras de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer las dos cosas y vamos a continuar con la historia, que básicamente es ir a por la llena, un nuevo personaje de los antiguos. Así que, chicos, vamos para allá. Bueno, primero vamos al círculo de piedra, ya lo he dicho. Y luego vamos a ir a por el tesoro, con lo que me cuesta encontrarlos. A ver, por aquí. Por aquí. ¿Dónde coño está el círculo de piedra, tío? ¿Está aquí? No. Es que hay una cueva. Vale, es que posiblemente hay una cueva. Ah, no, mira, está aquí. Está aquí. Eso es el círculo de piedra. Vale. Pero hay una cueva. ¿Habéis visto que hay una cueva, no? Vale. Círculo de piedra. Interactuar. Uy, eso es un tío. Muerto, así. ¡Ah! Vale, chicos, como veis es una constelación y ahora tenemos que buscar la constelación. Pues aquí en el cielo. Hay que buscarla por aquí. Que creo que ya la he encontrado, es esta de aquí. Papá. Al conocer a Madrid, Hathor. Tenemos que haber dejado que el niño hubiera hablado. Es que la he encontrado tan rápido que cuando ya la tenía puesta, es cuando se han puesto a hablar. Vale, chicos, como veis, un poquito de experiencia. Hemos eliminado las estrellas y ya tomado por saco. Ok, no sé si esto al final nos dará algo especial. Ni puta idea. Las cosas como son. Vale, ¿y la cueva esta? Ah, vale, de acuerdo. Vale, yo por la cueva esta ya me he metido. Es por una misión secundaria. Vale. Por aquí. A ver. Vamos a ver, tenemos el círculo de piedra. Ahora nos falta solamente. Nos falta solamente. ¿Dónde estaba? Vale, está aquí. Es este. Aquí, justamente donde están estos cocodrilos, es donde está. Es donde está el tesoro. Es en este árbol de aquí. Vale. Pues vamos a hacer viaje rápido. Ya os leo el papiro para que veáis la zona. Es que te indican la zona, te indican que un solo árbol se cree único, pues simplemente porque un puente de piedra no le deja ver a los demás. Así que, chicos, vamos al caballo. Aquí, caballo. Vale, como veis, tengo un caballo nuevo. Es un caballo que se ha desbloqueado con el tiempo por tener la edición Gold. Es un caballo romano. También tengo una armadura nueva, pero más fea que el cagar. Y el arma que llevo también es de ese conjunto. Ahora la enseñaré. También me han dado un hacha, creo. Ahora la enseño todo. ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Por dónde vamos? Me he pasado. Tenemos que ir aquí. Vale. Vale, vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale, ya hemos llegado. Como veis, este es el árbol que está solo, porque los otros son palmeras, es un árbol. El puente de piedra está ahí y todos los demás árboles están ahí detrás. Mira qué cantidad de cocodrilos hay ahí. Ja, hostia. Tampoco quiero que te mates, pero joder. ¿Veis? Y aquí está el tesoro.
De acuerdo, vamos a buscar el papiro. Papiro, creo que estaba por aquí. A ver. La expresión de Qatar, ¿no? No. Mira. Aquí está. Podrás encontrarme en el gnomo de Sapmec, en un cañón junto a Antila. Estoy bajo el árbol, que se cree único, pero solo porque el puente de piedra cercano le impide ver el resto de los árboles de su especie. Vale, es este, chicos. ¿De acuerdo? Cogemos esto. Y ahí tenemos un pedazo de arco nivel 21, que nos da 5 más de ataque. Arco de cazador, de lujo. Vale, vamos a ver, equipo. Y multiplicador de impacto a distancia. Oh. Hemorragia al golpear. Cuidado, cuidado, el pedazo de arco, ¿eh? Vale. Vale, chicos, para que veáis. Esta es la armadura nueva que me han dado. No, esta no es. Esta, armadura de centurión. Es bastante fea. No me gusta. Vale, soy una leyenda. Gracias, gracias. Soy una leyenda. Vale, este es el caballo, Lucius. Lucius, invental romano. Vale, esta es la espada, Vox Populi. Y esta es el hacha. ¿Vale? Ah, claro, tener todo el equipo legendario me da el logro de soy legendario. Ah, vale, vale. Y el escudo. Y el escudo, que no se los olvide. ¿Vale, chicos? Lo siento, estaba estornudando. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, eso es que nos podemos mejorar. El guante y la vida. Esto ya me piden piedras de esas que llevo. Voy a mejorarme el guante. Voy a mejorarme el guante, que hace que dé más golpes. Bueno, haga más daño mis golpes. Mirad. Me pide piel de cocodrilo o de hipopótamo. Para seguir mejorando. Vale, no nos preocupamos. Vale, chicos, como veis, esta es la armadura que os estaba diciendo. La hombrera me encanta, pero lo que es el casco de león no me termina de convencer mucho. Vale, la espada sí que está chula. El hacha, pues... nosotros mismos. He dicho hacha. He dicho hacha. Vale. Ese es el hacha. Mira qué chula que está. Está un poquito jodida. Falta filo. Pero bueno. Ahí está la espada. Ya que estamos, la vemos todo. Mira cómo mola. El escudo. Vaya, que sea. Vaya, vaya. Para, hombre. Enséñalo. Mira qué chulo. Vale. Y el caballo. Ya lo hemos visto. Caballo. Vale. Vamos a dejarnos de tonterías y vámonos a la misión. La misión está aquí, a tomar por culo. Así que vamos a hacer un viaje rápido aquí. Al chico nuevo de la oficina. Vale, vamos a saltar. ¡Ah! ¡Porrazo! Vamos a llamar al caballo. Porque el camino es largo y arduo. Y vale, chicos, vámonos. Por aquí. Que sí, lo que tú quieras. A ver si van más rápido. Campeón. ¡Caballo de mierda! ¡Corre! Mirad cómo son las pirámides ahí al fondo. Tenemos una misión de pirámides que se desbloquea. Bueno, que podíamos hacerla con nivel 20. Ya tenemos el nivel 20, pero vamos a ir haciendo la historia. Prometo no hacer esa misión sin vosotros. Tampoco me confío mucho de mis promesas. Vale, parece que el caballo ya corre un poquito más. ¡Calle! 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 Vale, aunque también me interesaría quizá ir por esta zona por el viaje rápido, básicamente. Bueno, pero voy a dejar. Bueno, no, no. Yo voy a decir, el viaje rápido está lejos. No, no, está cerca, está cerca. Está prácticamente ahí. Vale, es para tener un punto medio así para poder hacer viajes rápidos. Aquí hay cosas. Templo abandonado. Vale, baja. Y sube.
Ah, vale, sube. Al palomar este, lo que sea esto. Sí, tiene pinta de ser un palomar, ¿no? Vale. Sincronizar. Vale, chicos. Mejoramos a Senu. Sincronizamos. Tenemos viaje rápido. Experiencia. ¿Qué más queremos, coño? Vale. Salto de fe. Ok. Vale. Que te calles. Ahora sí. Vamos directamente a por la hiena. Bueno, a la zona donde vamos a encontrar a la hiena. Bueno, por aquí. Vamos a marcarnos un recto. Si podemos. Mira, por aquí. Sí que podemos. Deja de eso. Déjate de eso. A la bestia. Vale, por aquí. A ver, región, Giza. Vale. Puntito de llegada estamos, apartaros. Que voy sin frenos. ¿Quién me ha tirado una flecha de fuego? Qué hijo de puta. Vale. La gran esfinge. Habla con el contacto Apolodoro en el mercado de Giza. Con Mered, el contacto de Apolodoro. Un mercader en algún lugar de este mercado. Un mercader en algún lugar de este mercado. Muy bien. Gran esfinge. No nos podemos ir de aquí sin ver la esfinge, ¿eh? Quede claro. Ah, coño, mira, si está ahí al lado, tú. Mira cómo mola. Esfinge. Mira, tiene tesoro la esfinge en las patas. La pata de atrás. Se me hace extraño. ¿Esto no tiene entrada? Bueno, luego lo miramos. Bien. Luego lo miramos bien. Bueno. ¿Dónde está el nota ese que es amigo de Apolodoro? ¡Ey! Los tobillos. Hola, ¿qué tal? Señor. Ni me ha visto venir. Bienvenido a mi puesto, viajero. ¡Mira la alfombra! ¡Marata buena, sí! Alfombra. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mierda. Hostia, pues lárgate. Ah, aún no he acabado. Este es lo mío. Pero no ves. No tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme sobre la hiena. Ah, bien. Resulta que eso es el artículo más caro que tengo a la venta. Ja, menuda gracia. Entrega bajo pago. ¿Hijo puta? 100 dracmas. Venga, vamos a pagarle. ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma, tu ridícula tarifa. ¿Qué puedes decirme? Hiena no es su nombre verdadero. Vaya. Calma, calma. Ha sido un intento de chiste fallido. ¿Dónde puede estar? Se llama Haliset. Hazme un favor. Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión. Están acampados en una cantera al sur. Toma mis hombres y recupera mi caballo. Entonces te daré lo que buscas. Bah, no entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo. Eso mismo digo yo. Me lo conseguirás. La hiena. Si es que Apolodoro quiere que siga a su servicio. Vale, en sus hombres se imaginan que serán esos. Esos cabrones hagan que tienen ratas colgadas. Vale, tenemos que ir hacia allí. Pues mira, me llevo este caballo mismo. Que no sé de quién es. Vale, el caballo se encuentra en las colinas al sur del mercado. Ok. Los caballos no nadan, ¿no? Bueno, pues no. Los caballos no nadaban. Vamos a nadar rápido. Entonces. Y este casi me aporrea. Vale, chicos. Luego tendré que buscar un camino para poder llegar al caballo.
Vale, por allí se podría haber ido. Es que sí. Yo que me voy a marcarme un recto. No sé cómo. Vale. No pasa nada, chicos. Puedo yo solo con la gente. O creo. O eso creo. Escondite de cantera agotada. Vale, estamos de noche. Vale, nos va a venir bien. Porque tienen que estar todos durmiendo. Aunque creo que no sé si vamos al mismo sitio. Porque el escondite está aquí. Y el caballo supuestamente está allí. Hay un objetivo cerca. Tengo que tener cuidado. Ya son de nivel 20, ¿eh? ¿Cuál es ese? Abriremos bien los ojos. Hostia, eso está petado de gente, ¿eh? Tesoro. Fíjate que hay algo más por aquí. La puerta. Vale. ¿Algo más? No sé yo, ¿eh? ¡Eh! Cuidado. Madre mía. Esto está allí, ¿no? Vale. Primero, chicos, voy a matar a aquel. El nivel 21 ese. Me lo quito de en medio. Además que no sé si es un capitán o un comandante, pero el caso que se va a morir. Un poquito. Coño, tío. ¿Puedes matar? Todos los dioses, ¿qué haces? Vale, te mueres. Vale. Uno menos. Va a ser el capitán. Va a ser el capitán, mira, tenemos más gente ahí. Madre mía, tú, ¿cómo está esto de gente? Oye, para dar la alarma no lo hemos visto, ¿verdad? Cuidado que viene uno por aquí. Mierda, si es que hay otro aquí. Joder. Vale, baja, baja, baja. Te voy a matar. Muere, perro. ¿Verdad? Va, mata. ¡Aluya! Te voy a desollar por esto. Creo que hay otro aquí. Bueno, han aparecido mis compañeros de misión. Coño, espérate, hay aquí otro. No tienes fuego, coño. Tendré que arreglar eso. ¿Eres imbécil? ¿Quién se quiere tirar fuego? Un disparo de aquí. Vale, aquí es que hay notas. Coño, no lo había visto tú. No, tires fuego. ¿Has visto lo que te pasa por tirar fuego? Vale. Subimos por aquí. Y matamos. No tendrías que haber venido. Joder. ¿Cómo ha visto desde allí? Mierda, ya me falló el tiro. Viene, toma. Vale. Uno menos. Y de allí. No sé si me lo podré cargar así.
No. Vale, pues entonces vamos a subir por aquí. Me cargo a este. Me cargo a este. Me cago en la madre que te parió. Joder. No, fuego, no, fuego, no, fuego, no. Cabrón. Mucho de fuego, ¿no? Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí un 18. Que se va a morir. Sin querer. Sí, ahí. Lo siento. Aquí tenemos un 20. Vale, se ha muerto también. Aquí tenemos otro 20. Se ha muerto también. Ese 19 de ahí. Mira, coño. Puto. Vale, ya se ha muerto. Vale, estos están durmiendo. Así que es mi oportunidad para matar al comandante. Vale. Perfecto. Saqueamos el armario este. Perfecto. Vamos a matar este también. ¿Qué hace? ¿Qué me ha disparado la flecha? Voy a mirar una cosita. Porque hay otro tesoro, ¿verdad? Lo que pasa es que tendría que buscar dónde. Supuestamente hay otro tesoro. O lo he encontrado y no me he quedado con dónde estaba el sitio. Aquí hay notas. Aquí hay otro. Falta un tesoro, ¿eh? Vale, vete para allá. Pajarico. Ah, vale, está ahí, está ahí, está ahí. Vale. Voy a ayudar a los civiles para que me den experiencia. A ver si subimos ya a nivel 22. ¡Ey, puta! ¿Dónde estás? ¿Eres muy amigo de Mered? Ah, poco. Es un aliado necesario. Vale, pasamos de él. Normalmente Mered no suele aliarse con protectores. No confía en las autoridades. Subimos. Pero paga bien. Y hay pocos que paguen, siquiera en Giza. No puedes fiarte de nada. Vale. Este será el caballo de Mered. Pero olvidó mencionar que sus clientes eran bandidos. Vale. ¿Qué te coge el tesoro? ¿Me podéis contar algo sobre la hiena? ¿Esa tal Haliset? Si decimos una palabra, seremos su comida. Buen intento. Vamos por aquí. Tenemos que meternos en la cueva. Para coger el tesoro. En guardia. Tenemos que recuperar un caballo. Ya lo tenemos. ¿Qué prisas tienes? No, por aquí no. Vale, supuestamente es por aquí. La hostia, tú. Para coger un tesorito marrano. Todo lo que hay que meterse. Bueno, tesorito marrano no, porque mirad lo que es esto, chicos. Cristal de carbono. Eso es una cosa que utilizo yo ahora para mejorarme el equipo.
Entonces, quieras que no, está bien. Vale, vamos a coger el caballo ya, chicos, y nos vamos. A ver. Subimos por aquí. Cogemos esto. Ah, no, son estos. Vale, subimos por aquí. Por aquí. Vale, el caballo está al otro lado. Vale, ahora sí. Vámonos. Vale, por aquí. Y ya vamos directamente al mercado, ¿no? Las interrogaciones esas doradas tienen que ser sitios buenos. Creo que los puntos de... Los círculos de piedra son exclamaciones, digo, interrogaciones de esas doradas. Y creo que también tumbas. Creo que tumbas, porque conseguí en Siwa, encontré una tumba que me dieron muchos materiales y aparte... Y aparte también conseguí un punto de experiencia. Vale, desmontado. ¡Has vuelto! Pero mira qué bien. Se te olvidó mencionar que estaba en posesión de unos bandidos. ¡Qué despiste! Bien. Más fuerte que el mío. ¿No habías dicho que era el tuyo? Sí, sí, claro que lo es. Me has hecho un gran favor, amigo. Qué cabrón. Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. Bah, basta de juegos. De acuerdo. La hiena vive en una cueva de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. Benditas lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. Si le dices es para mí, lo quiero yo. ¡Intenta salir con vida! Mirad, chicos. Aquí. Equipo no, en inventario. Si le dices esto, tengo 4. Que lo conseguí en una tumba y otro lo conseguí en un círculo de esos de cristal. Es una piedra que brilla muchísimo. Por ahora no lo necesito, pero claro, tampoco he llegado a mejorar ninguna mierda de estas hasta el final. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, esto no me pide sílice. Esto tampoco. Pero bueno, esto todavía no llega al final. Esto tampoco me pide sílice. Pues quién sabe. Quizás para hacer armas o algo. Vale, vamos a romper esta espada. Vamos a romper... No, vamos a romper esta de aquí. Esta de aquí. ¿Por qué? Porque me está dando bronce. Y el bronce me viene bien para mejorar. Este ya me da hierro. Habilidades. Voy a esperarme a tener más habilidades. Equipo. Ah, vale, que es que ya puedo mejorar esto. No quiero. Quiero mejorar primero esto. Quiero mejorar primero esto. Me faltan 10 de bronce. Vale, aquí tenemos la hiena. Kalise, un miembro de la orden llamada La Hiena, merodea por el pasaje desértico de la meseta de Giza, donde la gente no para de contar historias de desapariciones y muertes. En una tierra de reliquias, tumbas y otros misterios ocultos bajo las arenas, los mercaderes carroñeros y bandidos que pueblan la zona están siempre en desacuerdo, pero comparten un mismo sentimiento hacia La Hiena, miedo. Vale, chicos, antes de irnos hasta el desierto, ¿qué os parece si... le hacemos una pequeña visita a la esfinge? Tengo yo ganas de ver la esfinge, coño. Nunca he visto una esfinge de cerca. Bueno, sí, en algún juego que otro, pero no tan bien hecha. Es pequeñita, ¿no? La gran esfinge es más pequeña de lo que esperaba. Vale, aquí tenemos algo. Estela del sueño. Lo dejo aquí por si lo queréis leer. Tiene que tener algo para subir o entrar dentro, ¿no? Me jodas.
No tiene mucho, la verdad. Ah, vale. Parece que por el culo. Por el culo tiene una entrada. Baja. Baja. Vale, por aquí. Una entrada oculta. Me voy a meter en el culo de la esfinge. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Aquí. Culo de la esfinge. Perdón. Perdón, señora esfinge. Si le estoy haciendo daño. Es que me estoy metiendo por su culo. A ver. Nueva ubicación descubierta. Pasadizo de la esfinge. Vale. Listo. Saquea. Saquea, saquea. Un callejón sin salida. No jodas. No tiene sentido. Tiene que haber alguna forma. Vamos a mirar a ver si se puede romper alguna pared. ¿Qué? Coño, si hay aquí un agujero, tú. ¡Ay! Cuidado. Vale, un tesoro. Tesoro. Un arco. Más tesoros, más tesoros. Coge. Otro arco. Ya está. Nada más. No, no, ahí otro, tiene que haber otro tesoro. ¿Aquí abajo? Bueno, seguimos bajando, tú. Hostia, la esfinge de los cojones. Sí que tiene el culo ancho. Vale, por aquí nada. Hostias, ¿qué tal si voy haciendo esto? Por aquí nada. Por aquí nada. Vale, parece que por aquí hay un pasadizo. Por aquí. Ah, por Amón. Hostia, ¿qué es esto? Hay una puta mierda, ¿eh? Vale, hemos llegado a algún sitio. ¿Qué coño es esto, tú? ¿Qué es esto? ¿No serán los círculos de piedra? Hostia, chicos, pues sí, parece que son los círculos de piedra, ¿no? Por aquí un agujerito. Ah. Saquear. Y una lanza. Vale. Pasadizo de la esfinge. Completo. Vale, chicos. Y yo creo que esos son los círculos de piedra. Sí, porque son las constelaciones. Vale, pues ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Joder, 12. Vale, tenemos 4. Vale. Pues salimos de aquí. Pues ya sabemos, chicos, que las constelaciones valen para algo. Oye, acordaros que en todos los Assassins, haciendo unas cuantas cositas que veo por todo el mundo, consigues unas armaduras especiales. Lo mismo, llámame loco, lo mismo, ahí se consigue una armadura. O un equipo, o algo. No sé. Vale, subimos por aquí. Perfecto. Oye, pues no está mal. No hemos conseguido gran cosa. Pero tampoco está mal, del todo. ¿Habéis visto que se me ha llenado el mapa de...? Pues eso ya estaba. Mira, ¿veis? Aquí tenemos una cerca, 74. Vamos a ver lo que es. ¿Cómo 74? ¿Qué coño? Se está alejando, ¿no? Se está alejando. Escucha, que si lo mismo son las pirámides. Si lo mismo son las pirámides. Vale, lo mismo.
La que se estaba alejando es para la... Para la efigie. Para lo de los portales. Vale, pues nada, chicos, vamos al marcador de la hiena. Vamos aquí al marcador de la hiena. ¿Cómo molan las pirámides tú? Oye, había... Había un papiro. ¿Puedo dar algo de pirámides? No, este, joder, este ya lo tengo, ¿no? ¿No? No. Hablan solamente de gnomos. Gnomos. Katara y un gnomo, el gnomo de Canopo. Vale, pues no. ¿Y son viajes rápidos? No, viajes rápidos solamente a aquel de allí. Sí, chicos, si os dais cuenta, las pirámides tienen interrogaciones de estas doradas. Está bien saberlo. Está bien saberlo. Vale. Vale. Continuamos. Ya iremos a ver las pirámides, tranquilos. El siguiente capítulo. Si matamos a la hiena, para el siguiente capítulo vamos a las pirámides. Y si no, pues en el siguiente capítulo, cuando matemos a la hiena, vamos a por las pirámides. A ver qué tesoros guardan dentro. Déjame en paz, hombre. Que voy a ver a la hiena. Desgraciados. ¿Tienes tesoros vosotros? ¡Todos a la vez, perro! Siento. ¿Qué hago? Tu jamello, ¿eh? Me dejes. Ah. ¡Hostias! ¡Me ha tirado! ¡Hijo de puta! La has cagado. Bueno, lo mismo la he cagado yo. Joder. ¡Qué mierdas, tú! La has cagado, ahora sí que la has cagado. Imbécil. Te lo he dicho que ibas a cagar. Follen, hombre. Asqueroso. Dame la flecha. Vale, vámonos. Seguimos por aquí. Encuentra la galería de Kalizet en las colinas oeste de las pirámides. Vale, pues estamos en las colinas al oeste de las pirámides. ¡Coño! ¡Las llenas! ¡Toma! Vamos a hacer una cosa, chicos, vamos a bajar. La hiena la mataremos ahora sí. Una menos. Me gusta más la espada voz, chicos, porque puedo encadenar golpes mientras estoy sobrecargado. Más que esto, que solamente da un golpe. Sí, se lo cargo de un golpe, pero me falta como algo. Aquí, caballo. Bueno, ya subirás cuando te da a ti la gana, cabrón. Vamos. Tu objetivo está cerca. Xenu. ¿Ahí la tengo? ¿Es esa? No, eso es una hiena, ¿eh? Los que tienen el símbolo así es que son hienas. O animales. Vale, pues nada. ¿Lo veis? Guarida de hienas. Bueno, pero el caso es que tengo que ir a la guarida de hienas. Esto será la guarida de la hiena. Pero ni rastro de Halicet. Mered no estaba mintiendo. Tendría que averiguar a dónde fue. Vale, la hiena está muerta. Vale, la hiena muerta. La hiena muerta. ¡Por favor, sácame! No tengas prisa. ¿Por qué?
qué tendrá una de sus mascotas encerrada? ¿La tiene encerrada? ¡Por favor! Yo creo que mete aquí gente, para que se la coma las hienas. La tumba de Jufu. No ha escatimado en detalles. Ah, no ha terminado. La encontraré aquí. Me acercaré a las pirámides. Vale. Ah, pues chicos, pues vamos a poder ir a las pirámides. Vale, este es el que estaba gritando, ¿verdad? ¿Qué quieres tú? ¿Todo eso? Joder, macho. A ver, vamos a mirar si por aquí hubiera algo. Pues no. Pues no, no hay nada. Pues vale, chicos, pues nos vamos a ir a una pirámide. Mira que os había dicho que quería ir a una pirámide. Pues pum, en los dientes. ¿Cómo está esto de llenar, no? Estamos la madre que os parió, de verdad. Hala, una menos. Vamos por culo. No, ese no. Esa está pocha. Ya. Menos mal que estoy mejorado, ¿eh? Con la paliza que me está metiendo las hienas. Vale, todas muertas. Zorras. Estas son unas zorras. Vale. Seguimos. Vamos por aquí. Ese viento. Viene una tormenta de arena. ¿Caballo? Ah. Tío, coño, no lo llama. ¿Por qué no lo llama? Vale, vamos a bajar por esta zona de aquí hasta llegar a la pirámide. Vale, por aquí. Vale, ya tenemos un recto. Ya tenemos un recto. Cabras. No quiero cabras. Estoy de cuero normal hasta las... hasta las orejas. Tengo un montón de cuero normal. Ahora, muere rata. Hombre, pasar de mi coño. Si no, se ha molestado. Dejadme en paz. Gilipollas. Hostia, la de flecha que me está tirando. Cabrones. Sí, sí. Tengo para todos, ¿eh? Toma, te lo he dicho. Te mueres, te he dicho. Vale, chicos, nos hemos llegado. No, todavía no. ¿Qué mierda hace el caballo, tú? De verdad que mareo. Vale, esta es... mira, por aquí... por aquí parece, no sé si os habéis dado cuenta, que parece que se puede subir para hacer el viaje rápido. Y oye, ya que estoy aquí, bueno, subir. Estoy muy seguro que se puede subir, ¿eh? He visto algo así blanco. Sí, sí, se puede subir. ¿Eh? Se puede subir, pero le cuesta, ¿eh? Y a la pirámide de Jufu. De Jufu, panda. Vamos, sube, picha. ¿Te lo piensas? Mucho. Ay, ay. Madre mía. Me he tirado un buen rato escalando, ¿eh? Me voy a tirar un buen rato escalando y no estoy yo todas conmigo, ¿eh? Lo mismo cuando llegue arriba del todo me caigo. Pues ya soy idiota. Y te digo yo, uy. Es que a lo mejor no hace falta matarse. Quizá me resbalo y punto. Vale, por aquí. ¿Subirías, corazón? No, ¿verdad? Vale.
Estamos ya a punto de subir a tope. Nos queda ya poquito. ¿Eso de metal? ¿Final de la pirámide de metal? ¿De metal? Pues no es cierto que es de oro. Bueno, oro. Piedra recubierta de oro. Sincronizar. Pues como mola tú. ¡Te arriba en la pirámide! Vale, mantén B para deslizarte. ¿A qué necio se le ocurre acampar aquí? Echaré un vistazo. Luego. Deslízate. Ahí está. Ya veremos si no me abro la cabeza. No, no, no. Baja, 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 baja. Deslízate. Deslízate, pequeña. Deslízate. Mira cómo mola. Me estoy deslizando. Hienas. Harry se te estará dentro. Bueno, pues si está dentro, no importa que matemos a sus hienas, ¿verdad? Toma, una menos. Otra menos. Dos menos. Y no, ya te reviento. Hay dos. Vale, ahí está la entrada a la pirámide. Vamos a entrar. Baja, baja. Tumba de Jufu. Baja, coño. Tú, ¿quién osa entrar aquí donde el silencio se ha hecho en ella? ¿Qué dices? Un Medjay que ha subido muchas dunas para encontrarte. Escóndete si quieres, Hiena, pero esta tumba no te protegerá. Te exijo que te detengas. Da media vuelta y disculparé esta intrusión. Lo de Siwa fue una intrusión. Vale, chicos, esto no será un laberinto, ¿verdad? No sé dónde narices voy. Y aquí hay un sitio estrecho. Aquí hay tesoro, ¿verdad? ¿Vale? Mira, chicos, esto es lo que os decía yo. Atrás de la grieta. Eso es lo que decía yo. Son las piedras que os decía. Tesoro. Creo que consigo una pandereta. ¿Qué es esto? Vale. ¿Cómo mola esto? Hostia. Mirad. Otra piedrecita de estas. Ah, vale, estas son las tablillas que me dan punto de experiencia. Del Imperio Antiguo. Vale. Punto de experiencia. Estas son las piedras que decía. Las que. Maza pesada. Vale, esto nos dará lo que necesito para mejorarme las armas. Perfecto, cristal de carbono. Ese tesoro no lo pis. Que lo cojas, coño. Pesado. Ahí está. Interactuar. Hiena. ¿Dónde estás? Corazón. Hostia, tú, qué porrazo. Oye, ¿puedo subir por aquí? He visto que por aquí había cosas, ¿verdad?
empiezo a tener dudas de que aquí haya cosas. Vale, sí, sí que hay cosas, sí. ¿El qué? Ni para joder la idea, pero cosas hay. A ver, cofre. ¿Y allí? ¿Qué es eso que brilla? Seguimos corriendo. ¿Por aquí no he estado yo? ¿O sí? ¿Hola? Mierda. No. No puedo volver a entrar. Pero vamos a tener difícil ahora para subir, ¿verdad? Cago en la madre. Vale. Mala idea. Mala idea lo que he hecho. Mala idea lo que he hecho. Ahora solamente tengo que saber por dónde narices he entrado antes. Por dónde narices he entrado antes. Creo que por allí. Si mal no recuerdo. Estaban por aquí las hienas, ¿no? Y las he matado y se han escapado. ¿Posible? Oh, no, por aquí no era. ¿Verdad que no era por aquí? No. Eso me pasa por explorar de más. Por aquí. Ah, vale, aquí sí queda. Había una palmera. ¿Qué te pasa? ¿Estás muriendo de calor o qué? ¿Curaría? Pero ya que he visto como un escorpión pasar. Vale, chicos, vamos por aquí. Vale, por aquí no he pasado antes. Así que vamos por aquí. Estamos bajando. Estábamos bajando, creo que vamos bien. Pobre loco, soy Iseth, la que posee la magia. Este es el hogar de los dioses. ¿Qué clase de maldad estará tramando? Te voy a dar yo a ti magia, porfa. ¿Vale? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Largo! ¡No! Que no voy a alargar. Esta trampilla. ¿Qué estará protegiendo? ¡Hereje! ¡El vigilante está dormido! ¡No avances más o la sangre! ¿Qué es vigilante? ¿Qué es eso? ¿Qué sitio es este? Una tumba bajo una tumba. ¿Qué coño es eso? ¿Aquí es donde te ocultas, Jenna? ¿Qué espantos sucederían aquí? Un lugar tenebroso con una ventana a los dioses. ¿Qué quiere actuar? Sigue caliente. Y un cuchillo ceremonial. Aquí hubo un sacrificio. Sigue caliente. No, y un cuchillo ceremonial. El del lado.
Aquí hubo un sacrificio. Sí, no, el de al lado. Jones. ¿Qué clase de ritual está realizando? Este. Halliset dibujó aquí estos símbolos. ¿Intentaba descifrar su significado? ¿Así? Ofrendas a Osiris, el protector de los muertos. Ahí nos queda la tumba, ¿no? Pero aquí he visto que hay una especie de tesoro. El sarcófago está decorado con diosas de la madre. Tiene símbolos extraños grabados por doquier. Creo que ya sé lo que Halliset trataba de conseguir. ¿Esto que me... Halliset hacía un ritual. Comenzó invocando a Osiris con ofrendas. Mató a sus presas con un cuchillo. Guardó su sangre con un oscuro propósito. Intentaba aprender estos símbolos. Debió encontrarlos aquí. Después de aprenderlos, los grabó aquí. Y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago. Halliset trata de devolver la vida a alguien. ¿Pero quién yace aquí? Abre el sarcófago. Un momentito. ¿Qué es esto? Interactuar. Retransmisión. Segmento 3. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 95 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. ¿Sabes por qué me pongo en contacto contigo? No. Dime, dime. ¿Por qué? ¿Por qué te callas? Que he encontrado piedrecillas de esas. Mira, si es que hay piedras por todos lados. Estoy haciendo imbécil. Hay un montón. Mira, bueno, un montón. Ya, otro más. Por eso voy sin antorcha, porque si se ven más todavía. Creo que ahí arriba he visto otra. Vale. ¿Alguna más? Mira, aquí. Hay un montón, ¿eh? No sé si es cachondeo, pero hay un montón. ¿Qué es esto? Sal de la tumba, no paso. Hostia, es como una especie de portal. A ver, ¿me abras ahora? Retransmisión. Segmento 3. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 95 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. ¿Sabes por qué me pongo en contacto contigo? Tu llegada ya estaba escrita. En esta misma cámara. En este momento en particular. Los muros nos lo contaron cuando existíamos. Los muros. Míralos bien. Son fascinantes, ¿verdad? Odon Lemur Ogedo Clerdidsen. Estos muros narran una tragedia. Una historia que grabamos en nuestras estructuras y artefactos. No la pudimos alterar. Un misterio nos desafiaba a plena vista. Lo intentamos. Eruditos y científicos. Poetas y físicos. Mentes brillantes. Corazones rebeldes. Todos se esforzaron en lograr un cambio. Fracasaron. Fracasamos. Ninguno cambió lo que descubrimos. Las historias escritas en los muros de estas salas. ¿Quién las grabó? Nunca lo supimos. Pero sabemos que hablan del futuro que es, del que fue y del que aún está por llegar. Las Sagrosit. No logramos modificar una línea, ni siquiera añadir un simple punto. Estaba claro. Nuestro destino era ser mensajeros. ¿Pero de quién?
puerta, que es un rompecabezas. Debemos hallar la solución. Esas fueron las palabras de Bruto cuando visitó la cámara bajo el Coliseo hace más de 2000 años. La dibujó. La bosquejó con tanta precisión como pudo, pero no podía ver. Tú tampoco puedes ver. Puedes leer la hora. Puedes interpretar relojes de arena y calendarios. Pero no entiendes qué hay más allá de la superficie. Ahora mismo, la verdadera comprensión del tiempo te es ajena. Así que hoy, se levanta el telón y la Hiroshi se muestra trágica y al completo. Tal vez jamás leas esos muros. Los eventos se desarrollan como están escritos. Pero algo debe cambiar. No comprendes lo que hay en juego. El lector no tiene poder. Solo es un observador. Pero el autor... El autor inventa el futuro. El autor es el dueño del futuro. Un futuro donde se evitan las hirosis al... Donde un ser querido puede revivir con solo el borrador de un nuevo capítulo. Un futuro en el que la humanidad llegue más lejos. Un futuro en el que es posible que todos podamos coexistir. ¿Ya has terminado de jalarme la oreja? Pues sí, chicos. ¡Abrid! Aquí tienes aquí. Mira aquí. Un niño. Es un niño. El hijo de la hiena. ¿Será? ¡Mi hija! Ah, mi hija. ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal. Has interferido en su nuevo despertar. Fuisteis tú y la Orden quienes destruisteis esta tumba. ¡Haliset! ¡No oses pronunciar mi nombre! Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él. ¡Soy una buena madre! Eres una puta cabra. ¡No eres digno rival, rata! Vale. Alice ha escapado de la tumba. Vale. Vamos detrás de ella. Vale, ahí están los escarabajos. Mejor. No eres distinto de todos aquellos que han venido antes que tú. Vale, está. ¡No! ¡Págate! ¡Ven! ¡Enfrente! ¿Eso es veneno? Te enterraré en la arena, idiota. ¡Puta! ¡Vaya mierda! ¡Apágate de una vez! ¡Apágate! Vale. El tío de las trampas, ¿eh? Arenas. Funciona al máximo. Vale, supuestamente podríamos ir por ahí, pero no se puede. Vale, tenemos que salir de aquí. Mira dónde está. Ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija. Ya tendremos que matarla. Cálice. Ator, protégeme de este profanador. Solo he venido a por ti, Hiena. No metas a los dioses en esto. ¿Ha
has violado el recinto de descanso de ese intruso. Los dioses ya están involucrados. Y correrás la misma suerte que todos los intrusos anteriores. ¡Te voy a matar! ¿Por aquí? ¿Dónde vamos por aquí? ¿La podemos pillar de imprevisto? ¡Uy, hija de puta! No, no la puedo pillar de imprevisto. Toma, toma. Estás buscando lo imposible, Halicet. No hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tocar coño! ¡Ven aquí! ¡La mía va a hacerlo! Gracias al poder de los anteriores a nosotros. Antes solo había dioses. Hubo algo entre los dioses y nosotros. Este es... ¡No puedes vencerme, Medjay! ¡Ven y da la cara! ¡Ven tú y da la cara! ¡Hostia! ¡Puto! Vamos a hacer una cosa. Ven aquí. No, ya. ¡Mierda! ¡Madre que te parió! Ahí te has quedado sin perro. Cerda. Mi corazón se apaga sin ese a mi lado. Da gracias, porque tu sangre la hará volver. Tu hija está muerta, Halicet. Nada la hará volver. Se ha vuelto a largar. Nada puede hacerlo. Salvaré a mi hija, cueste lo que cueste. Basta ya de fútil parloteo. Tal vez hagas caso a mi arma, Jenna. ¿A esto envían en pos de mí? ¡No llegas ni a pulga de mis bestias! Vale, pues toma. ¡Hala! ¡Muerta! Vale, confirmar muerte, chicos. ¿Qué te ha pasado? ¿Paseo ya entre los muertos? Pues casi. Un justo final. Mancillas a los muertos y das alas a los asesinos de mi hijo. Todo por puro egoísmo. No. Solo reuní a sílice para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes. Lo has visto, ¿verdad? Solo había que aprender los símbolos. ¡No era para nosotros! Ahora no tiene importancia. Quise proteger a mi hija, viva y muerta. Y he fracasado. ¡Osiris! ¡Permite nuestra reunión! Está sola en el campo de juncos. ¡He de permanecer por siempre en la Duat! ¡Hostias! ¡Solo quiero estar con ella! ¡Por favor! Hola, una menos. La llena, chicos. Muerta. Ojalá encuentres a tu hija en el más allá, Halicet. Que el señor de la Duat te guíe. Vale, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un gran like. Si la primera vez que visitéis mi canal y os gusta, podéis suscribiros. Y nos veremos en el siguiente capítulo, que hay dos pirámides más. Y hasta la próxima. Chao.